Barcelona have booked their place to Turin. They are through to the Women's Champions League final on the 21st of May. Their quest to retain their European title continues. Lika Martins instantly makes an impact. Barcelona are flying now. Es muy complicado ganar en Champions. Es muy complicado pasar de cuartos, es muy complicado pasar de semifinales y jugar otra final. Cada vez los equipos son mejores, las jugadoras son mejores, está todo el mundo mejor preparado y cada vez cuesta más ganar. Welcome to the Estadio Alfredo Di Stéfano here in Madrid. A new chapter will be written in the histories of these two famous clubs. Por la altura de la temporada en la que estamos y por los rivales que teníamos enfrente, la magnitud del partido, sabíamos que las cosas no iban a ser nada fáciles. There's an option to her left. Will she shoot? She does. Olga Carmona has scored for Real Madrid. I honestly think Barcelona thought that they could turn up and just turn up and win and not expect Real Madrid to play the way that they've played. Barcelona, they need to have a real think at half-time. They need to be more aggressive, much more aggressive second half. Siempre hay momentos durante el partido que estás un poco por debajo del rival o que te están sometiendo y al final es cuestión de intentar darle la vuelta, sobreponernos. Goalkeeper got a hand to it. Graham Hansen goes down. We were asking for a penalty. Penalty, Barcelona. Puteas, the world's best footballer, steps up. Alexia Puteas makes it all level for Barcelona. Bueno, al final creo que fue una eliminatoria que no empezamos muy bien el equipo, pero se supo reponer de los errores, supimos cambiar el juego. Y la verdad que yo la recuerdo muy bonita porque aparte de ganar al Real Madrid, pude marcar mi primer gol en Champions ahí en su campo. Now Bon Mati and Pina. 2-1 to Barcelona. They've come from behind and now they lead 2-1. Tuvimos la oportunidad de remontarlo allí en Valdebebas y tuvimos la suerte de poder remontarlo y dar el espectáculo a esta gente que estuvo viendo y creo que fue un partidazo y el Barça al final, los demás equipos también juegan, ¿no? Y ese día pues el Barça supo remontar un resultado al peso. And with that was the final action of this game. They had to fight back from coming a goal down in the first half. A new chapter about to be written in the history of these two famous clubs, expecting a women's world football record of 96,000 fans in attendance here at Europe's biggest football stadium to watch and hear historic El Clásico. Con nuestra gente en el Camp Nou, un día histórico. Bueno, estamos a la expectativa de ver cómo respondería el equipo delante de tanta gente y creo que por lo vivido en el Camp Nou, sobre todo ese día, fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida a nivel deportivo. Now Mappy Leon, lovely ball in, he's swinging, oh what a goal that is! Mappy Leon opens the scoring for Barcelona, an incredible moment. And Carmona looking to try and get a shot, penalty, handball inside the area. Carmona steps up, and how important could that be for Real Madrid to get themselves back in this game? Zanoza decides to go for a long range effort, oh wow! And could the comeback be on for Real Madrid? They take the lead here against Barcelona. Here's Bon Mati. 2-2. An immediate response from Barcelona. Makes it 5-3 on aggregate. And just listen to the crowd roar inside the Camp Nou. Sí, la verdad que marcar en el Camp Nou siempre es especial, ¿no? Así que creo que fue un gol importante porque era el 2-2 y a partir de ahí fuimos para arriba. Después siguieron viniendo goles. He hit the side of a leg, but she's able to control it. Pina! Oh. Another brilliant goal for Barcelona. Y luego poder marcar en el Camp Nou fue algo increíble. Al final son cosas que te salen solas porque fue una situación y una emoción que pocas veces vives. A little bit of space, Hermoso's asking for it. Puteas goes alone. Alexia Puteas, captain for Barcelona, the greatest football player. Women's football player at the moment gets herself a goal. And here's Olfa.
able to put that ball inside. And that has surely secured Barcelona's ticket into the semi-finals of the Women's Champions League. Just pure joy in the moment of helping the team and experience what we got all to experience in Camp Nou at that moment. There goes the full-time whistle. Barcelona women through to the semi-final of the Women's Champions League, and in some style too. Creo que hemos o estamos viviendo el cambio en el fútbol femenino y está siendo brutal, sobre todo estos últimos dos años. La verdad que es un sueño y todo está cambiando. El Barça ya hace tiempo que está apostando mucho por el fútbol femenino y ahora espero que también se sumen más equipos, porque al final esto yo creo que es el principio de todo, ¿no? Y cuando llega el día, ves que se venden las entradas en apenas pues 24 horas, ya se habían vendido la mitad, ya dices wow. Y cuando llegas, creo que es uno de los momentos que vas a guardar para siempre. It's unfamiliar territory on familiar turf for Barcelona tonight, who host a Wolfsburg side they have never beaten before. Los dos partidos en casa han sido increíbles, haciendo récords, encima la gente muy volcada, dando muy buena sensación de juego. Here they come, Barcelona, and straight away, within the opening 2 minutes, they found the opening goal, Aitana Bonmatí, and that is a perfect start for the home side. In front of another massive crowd. I think it's every player's dream to be able to experience that. I don't think anyone from my generation had any hopes or dreams of doing that in front of a full Camp Nou, so it was amazing. Graham Hansen can keep on going. Graham Hansen to make it 2! A brilliant finish against her former club. Barcelona well in control. And to be able to score as well was even better. Of course, I try to work with both feet, and I think everybody knows I like to keep it on my right, so I try to practice that I can use both, and it was nice to see that the practice paid off in such a game. Bit of space opening up. Here's Hoots! What a block there from Paredes, and she celebrates as if she scored a goal. Sí, yo la primera. O sea, a mí me supo como un gol. Para mí, creo que para muchos de aquí fue uno de los mejores partidos de la temporada o desde hace muchos años. To Hermoso to make it 3. They're having fun now, Barcelona. Pues es otro gol para apuntarlo ahí en la libretita, guardarlo aquí en el corazón y que será para siempre. La gente, 90.000 personas cantarán un gol tuyo, se alegrarán de esa manera. Bueno, podría empezar a llorar otra vez porque soy un... Pero sí que es un momento inexplicable y que se quedará guardado para siempre. Here's the captain, Alexia Putellas, to make it 4. 4-0 Barcelona. And of course, Alexia Putellas had to get involved too. Cruise control now. A ver, sin duda de los partidos que hemos jugado en el Camp Nou, al final ha sido un hito histórico, cómo ha respondido la gente. What a first half it's been. 4 Barcelona, in complete control of this semi-final. Creo que el rendimiento del equipo fue mayúsculo. Creo que el equipo siguió generando el mismo nivel de fútbol y una intensidad competitiva durante 90 minutos que difícilmente superarnos cuando estamos a este nivel. Patea steps up. It was a knee penalty. Barcelona have 5 and the crowd inside this stadium have gone wild for this group of players. Lo que tenemos que hacer cuando vives algo así es, no sé, disfrutar del máximo y bueno, primero que la gente no se movió del estadio y tuvimos la oportunidad de dar esa vuelta y poder agradecerle a todos que estuvieron ahí. The second leg of the Champions League semi-final. Jon Stotter picks it up. They're asking for a handball and there's a strike from Basmut on the rebound. It took Barcelona by complete surprise. Ese gol tan tempranero nos hizo daño y a ella les dio la energía para continuar en su campo, su gente, con nada que perder. La segunda parte, el otro día contra el Wolfsburgo, pues bueno, se te queda la sensación de haber sufrido, de tener sensaciones que normalmente no tienes. Wolfsburg
pero bueno, de todo se aprende, todo es aprendizaje y seguro que nos viene bien. En Wolfsburgo nos costó muchísimo, hicimos un mal partido y bueno, la cuestión ahora es analizar, mejorar los errores que cometimos y ganar la final. Barcelona have not lost a game since last season against Atletico Madrid. Es cierto que la derrota te da puntos de mejora que la victoria no te lo permite. Cuando pierdes, pues seguramente tienes áreas de mejora donde puedas poner más atención o más énfasis, y creo que eso nos lo ha permitido. Y valoro la derrota como positiva. Estas experiencias, si no las vives, es difícil que las puedas mejorar. Al final lo más importante es que estamos en la final, que seguimos con los objetivos en nuestras manos, digamos, estamos disponibles para disputar esa final. Y las jugadoras se han levantado cada día con la ambición de que en el entrenamiento es el mejor escenario para seguir creciendo, para seguir mejorando, porque tenemos un nivel de plantilla, un nivel individual donde hay mucho talento. Las ganas que tienen de entrenar, las ganas de mejorar durante el entrenamiento, creo que les hace ser mejores cada día y que después en la competición veamos el nivel que tienen las jugadoras, que creo que por momentos ha sido excelso. Claro, nosotras en los últimos 4 años 3 finales, que también es súper bien, pero va a ser un partido muy igualado, muy difícil para ganar, pero yo creo que ese equipo que tenemos podemos ganar contra el Lyon, sí. No hay más que ver el historial, tienen 7 Champions a las espaldas. Es uno de los mejores equipos en la última década. Es complicado, pero bueno, como te decía, al final quedamos las mejores. Creo que somos los 2 mejores equipos en la final que todo el mundo estaba esperando. Va a ser complicado, pero nosotros tenemos nuestras armas para hacerles daño. Es una final, así que al final estás a 90 minutos de levantar el título más importante a nivel europeo. Y sí, de revancha, de volver a levantar el título, de hacer que ningún equipo toque la Copa durante un año más. Y eso es, bueno, la máxima motivación, sin duda.